La sesión de hoy, ¿cuál es el tema? Vida extraterrestre. Vida extraterrestre. Es una charla de un apunte. Medicina no sería bueno. De hecho, no solamente vida extraterrestre. Vida e inteligencias extraterrestres. Inteligencias extraterrestres. Ok. Bien. Tengo una pregunta. ¿Ontan? Habría que plantear una pregunta antes. Bueno, de hecho dos, pero la primera la vamos a contestar hasta después en el curso. ¿Qué es vida? ¿Qué es la vida? La vamos a tratar de contestar una vez que avancemos más en el curso y tengamos más bases, más evidencias para argumentar. El pensamiento crítico no se basa, con base en ciencia, no se basa realmente en el argumento, como en la filosofía, en la lógica de la argumentación, o no solamente en la lógica de la argumentación, sino que se diferencia del pensamiento crítico con base en filosofía en el sentido de que el argumento debe sustentarse en la evidencia, y esta evidencia tiene características, ¿cuáles? Debe ser verificada. Independientemente, no se vale que uno mismo sea el que verifica la evidencia, porque puede ser parte de incluso un autoengaño, que también podemos considerar que puede ser inocente, no es decir, culposo, no no premeditado. Entonces, por eso vamos a abordar el tema de qué, la pregunta de qué es la vida más adelante. Entonces esta la ponemos, una P dependiente. ¿Qué es la vida? Le ponemos una P dependiente. Inteligencias extraterrestres. Bueno, inteligencias, ¿qué es inteligencia? La capacidad para resolver problemas. Ah, sí, me gusta esa definición. La capacidad para resolver problemas. ¿Por parte de quién? De los seres vivos, la capacidad de los seres vivos para resolver problemas. Un ser vivo que no sea capaz de resolver problemas y sin embargo sobrevive sería un ser vivo tonto, pero vivo al final. Un ser vivo que sea capaz de resolver problemas será un ser menos tonto que el anterior o más inteligente. Hay diferentes niveles de inteligencia. Suponemos que algunas formas de vida en la Tierra son más inteligentes que otras, porque tienen procesos que les permiten resolver problemas de diferentes maneras, algunos con mayor éxito, quizá los más inteligentes, algunos con menos éxito, quizá los menos inteligentes. ¿Extraterrestres a qué se refiere? Fuera de la Tierra con mayúscula, o sea, del planeta en el que vivimos. Antes de preguntar dónde están, deberíamos preguntarnos si sería factible la vida fuera de la Tierra, de otros seres, no de los humanos, que salgan al espacio. Al espacio extraterrestre, así le llamamos. El espacio es todo, el espacio está formado por dimensiones, vivimos en un espacio tridimensional en el cual se manifiesta una dimensión adicional que es el tiempo. ¿Sí? Podríamos hablar del espacio de la Tierra, el espacio geográfico, pero nos referimos al espacio fuera de la Tierra, al espacio extrageográfico o extraterrestre, ya, fuera de la Tierra. En términos de
acuerdo a los estándares que establecen quienes se dedican a esto, a asuntos extraterrestres, definen extraterrestre lo que está más allá de 100 kilómetros a partir del nivel de altura cero, que es el nivel medio del mar. Entonces cualquier cosa que esté 100 kilómetros por encima, quién sabe qué es encima, de los 0 metros, 100 metros sobre el nivel del mar, cuando está a 100 metros y un centímetro sobre el nivel del mar, está formalmente fuera de la Tierra. Pero nosotros no tenemos, les digo, cuando entendemos por extraterrestre a los seres vivos que llegan a 101 metros, que serían simplemente viajeros del espacio extraterrestre, viajeros terrícolas o terrestres del espacio extraterrestre. Si nos referimos a formas de vida que se hayan formado fuera de la Tierra. ¿Es factible? Con base en la definición que ahorita podemos hacer de vida sustentada en los paradigmas de la biología, ¿podría haber entidades formadas por células que se reproducen y transmiten su información, es decir, la heredan a sus descendientes y que cambian en el tiempo, evolucionan? ¿Podría haber ese tipo de cosas fuera de la Tierra? ¿Cabría preguntárselo? ¿Es válida la pregunta o es una pregunta inútil? Es una pregunta que no tendría ningún sustento. ¿Cuál sería el sustento para decir sí o no? A mí me gusta mucho la frase de la novela de Carl Sagan de Contacto. Ajá. Que dice: pensar que somos los únicos seres con vida en el universo sería un gran desperdicio de espacio. ¿Despacio extraterrestre? ¿O espacio en el universo? Es una frase muy poética proveniente de un científico. Okay. Quizá este planteamiento de que los humanos pensaban que hubiera vida fuera de la Tierra es incluso prehistórico. Antes de que empezamos a registrar los hechos humanos por escrito, que eso es lo que formalmente definen como historia los historiadores. Las narraciones, las narrativas sobre la historia, sobre los eventos humanos, una vez que los representamos por escrito, no por medio de pictogramas, no por medio de dibujos o pinturas, no por medio de otras representaciones de memoria o representaciones de lo que nuestros ancestros vieron en su entorno. ¿Podríamos saber si antes de que registráramos los eventos humanos por escrito, los humanos pueden haber pensado, imaginado que hubiera vida fuera de la Tierra? ¿Sí o no? Si sí, ¿por qué? No sé, grabados. ¿Eh? Hay como grabados, cosas así que van visitantes de los cielos. Vida fuera de la Tierra. O sea, en el cielo o en los cielos. Creo que más que eso era pensar en Dios, ¿no? Una forma de vida que podrían haber conseguido los humanos habría sido las formas de vida divinas. Dios, bueno, como sustantivo, Dios, no como nombre. ¿Ok? Esto no lo entendemos como formas de vida fuera de la Tierra, aunque ya es un concepto que es similar a este. Por formas de vida fuera de la Tierra estamos considerando formas de vida no sobrenatural, no divina, no mística, sino natural. O sea, formas de vida biológica, aunque pudieran ser de otra naturaleza material, pero que cumplían con los tres paradigmas de la vida, que estuvieran formados por células, que tienen un sistema de información que transmiten durante la reproducción, a través de la reproducción, y que ésta se modifica con el tiempo y da lugar a formas de vida diferentes, especies. ¿Es factible? Porque esto sí lo hay, sí hay evidencias.
arqueológicas y paleontológicas de que los humanos ya imaginaban formas fuera de la vida, pero serían formas de vida sobrenatural. ¿Cómo lo podemos saber? Pues está en toda la mitología, aunque los códices ya son textos, ¿sí? Pero por ejemplo la representación de las Venus prehistóricas, algunos pictogramas, algunas pinturas que lo que representan no parecen ser formas de vida terrestre, ¿sí? Y más que ello, los restos de sepulturas de humanos previos, tanto cromañones como neandertales al menos, los cuales en sus sitios donde los sepultaron están acompañados por ofrendas. O sea, ya se piensa en una vida más allá de la muerte, la cual normalmente suele asociarse fuera de la tierra. Normalmente es lo más común en los pensamientos místicos, mágicos y religiosos. Entonces, pero esta no es lo que entendemos como vida fuera de la tierra, sino como formas de vida biológica. Cabe hacer la pregunta: ¿es posible, sería posible la vida fuera de la tierra? Sería una pregunta para científicos o para místicos o para creadores de fantasías como Marvel y DC, no sé. DC no son detectives, Detective Comics, de ahí viene DC. ¿Sí? Eran más bien los extraterrestres, las formas de vida extraterrestre de ese tipo fantástico están más bien asociadas a Marvel, como el productor internacional. Hay cómics en otros lugares del mundo, está manga japonés, por ejemplo, que también por ahí hay algunos mangas que tratan sobre vida fuera de la Tierra. Goku es extraterrestre, pero Goku está como entre la forma divina y la forma biológica, y está en la transición. Sería como una, como Hércules, un semidios. Ok, ¿perdón? ¿La idea cuál era? ¿Qué dijo de la ciencia, no? O sea, que si hay que... ¿Cabe en la ciencia? Sí, porque hay una, bueno, la ciencia se llama astrobiología, ¿no? Bueno, actualmente hay una disciplina que se llama... Una disciplina biológica, científica. Algunos dicen que es una rama de la biología, otros dicen que es una rama de la astronomía, que es la astrobiología. Algunos dicen que viene de la astronomía, la cual, por cierto, se deriva de esto, de la observación de cosas en el cielo, las estrellas, los planetas. ¿Sí? Y otros dicen que de la biología. ¿La astrobiología de dónde viene? No. Quien propuso la idea de que es válido hacer preguntas de ¿hay vida fuera de la Tierra? Fue un microbiólogo. Un biólogo, no un astrónomo. De hecho, a los astrónomos se les tachaba de no, por favor, estoy algo serio. Eso está bien para los cómics como el Delta Dice Burrows de John Carter. ¿Sí? ¿Lo han leído o han visto la película? La película. En la película, sí. Conseguí los cómics de Delta Dice Burrows solamente con colecciones y cómics. Los de las aventuras de John Carter. ¿Cómo se llamaba Marte en los cuentos de John Carter? Bardum, le cambiaba el nombre. Bien. ¿Quién fue el biólogo? ¿Quién fue el microbiólogo que planteó? Por cierto, no le llamó astrobiología. Cuando se refería a la vida fuera de la Tierra, le llamó exobiología. Como actualmente se plantea no solamente la posibilidad de vida afuera de la Tierra, sino se incluye la Tierra como vida en el universo, el término astrobiología es más genérico. Por eso hoy en día se le llama astrobiología. Y la mayoría de los astrobiólogos en México son astrónomos, no biólogos. En México, en otros países hay biólogos, hay químicos, de hecho también hay físicos,
Pero físicos, bueno, para ser astrofísico se requiere no ser físico, estudiar una licenciatura en física y luego un posgrado en astrofísica. Pero hubo físicos, no astrofísicos, que trabajaban sobre exobiología antes de que incluso se llamara astrobiología. Carl Sagan, mencionas a Carl Sagan, una novela, ¿sería novelista? No, era astrónomo. Pero astrónomo con un mayor en, con minor en biología. Carl Sagan se tituló y se graduó de la Universidad de Chicago en la década de los 50. Este es un libro, es una compilación de tres libros de la década de los 50. El tercer libro compilado aquí es uno que está titulado en español, Viajes Interplanetarios. Fue el primer libro que leí yo sobre viajes interplanetarios. Lo conseguí todavía en una librería de viejos, porque los que yo leí, quizá en una de tantas mudanzas se perdió. Básicamente lo que trata es precisamente lo que es el espacio extraterrestre, plantea a los niños de hace muchos años. Así que tú serás un hombre espacial, o sea, un hombre del espacio. Sí, es amenaza. Y miren, aquí en el ejemplo está lo que les decía yo, 100 kilómetros. Entonces estaba definido el espacio extraterrestre de 100 kilómetros para arriba, a partir de la ionosfera, afuera de la estratosfera. Y vienen los planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En aquel tiempo todavía Plutón se consideraba planeta. Fue en el 99 cuando lo clasificaron como planeta. Lo llamaban planeta enano. Y habla de. Vienen las leyes de Newton, de la mecánica. Tercera ley de Newton, acción, reacción. Un libro de física, aquí está. ¿Cómo? ¿Por qué funciona un cohete? Ya plantea los viajes espaciales en cohetes. Los viajes por el espacio entre planetas. O sea, ¿cómo vamos a ir a los planetas? Y habla de los planetas precisamente. Habla de estaciones espaciales. Luego me preguntan por qué me gusta el espacio y hablar del espacio y estudiar el espacio. Si soy biólogo, quizá por esto. Porque aquí plantea hacia dónde, la luna, finales de los 50, antes de lo que se celebró el 4 de octubre de pasado, un aniversario más del lanzamiento del Sputnik. Lo mencionamos el viernes pasado. La luna es un sería un destino para viajeros en el espacio, otro sea Venus. Seguramente vamos a querer explorar a Venus antes de que supiéramos cómo es Venus, antes de que se enviaran las primeras naves espaciales a Venus. Cuando Carl Sagan estaba haciendo su tesis sobre la atmósfera de Venus, cuando la persona que escribió este libro lo hizo. Marte, el planeta en el que más pensamos cuando se habla de viajes ideales es Marte, que es aproximadamente de la mitad del tamaño de la Tierra. Sabemos que tiene atmósfera porque se pueden ver nubes. Sabemos además que hay algo de oxígeno en Marte, aun cuando no es suficiente como para que respire el hombre, a lo mejor la mujer sí. Está escrito en el lenguaje de hace 60 años. Ah, y aquí plantea: el clima es severo, pero protegidos con trajes del espacio lo podemos tolerar. Sabemos que hay agua porque hemos visto hielo en los casquetes polares norte y sur. Sabemos que algunas plantas crecen ahí. Sabemos que algunas plantas crecen ahí, pero ¿habrá otras formas de vida? No lo sabemos. Es un libro para niños, dirían. Para niños. 1973. Como no 20 años, pero sí como unos 15 años después de esto. Carl Sagan, comunicación con inteligencias extraterrestres. Dían, bueno, él porque estudió astronomía y biología se le ocurrió pensar en las dos cosas y se le ocurrió escribir un libro de comunicación con inteligencias extraterrestres. Aquí
y viene una foto de cuando era joven en 1973. Pero lo más interesante es que dice aquí recopilación e introducción por Carl Sagan. ¿Por qué recopilación? Introducción. Estas son las actas de una importante conferencia sobre un tema que hace solo unos pocos años se habría considerado de impensable discusión científica. La comunicación con inteligencias extraterrestres. En 1953, dice que unos pocos años antes, mediados de los 60 tal vez, era impensable que los científicos dedicaran tiempo y dinero a esto. A pesar de que a finales de los 50 ya un microbiólogo le había planteado a la NASA, ¿por qué no exploramos el espacio y buscamos formas de vida afuera de la Tierra? ¿Quién fue? Se los dejó de tarea. No les voy a dar la respuesta. En este libro aparecen nombres, pero no solo los nombres, voy a leer algunos. Fue una reunión que se llevó a cabo en la ex Unión Soviética, patrocinada por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, la National Science Foundation, y la Academia de Ciencia Soviética, presidida por Carl Sagan, patrocinada por la NSF, y por el académico Amparchumian, presidente de la Academia Soviética de Ciencias. Comité Organizador Soviético, Amparchumian, Kardashev, Shklovsky y Troitsky. No Trotsky, Troitsky. Comité Organizador Norteamericano, Sagan, Drake, Morrison, participantes soviéticos. Braude, Debye, Gindilis, Ginsburg, Idlis, Kaplan, Kasutinsky, Kakikian, Khodarev, Kuznetsov, Markarian, Marov, Mirzabekian, Mirzoyan, Moros, Murkin, Osernoy, Panovkin, Parivsky, Petrovich, Podolky, Sanamian, Siforov, Slish, Sukhotin y Termikalien. O sea, unos pocos, ¿no? Participantes de los Estados Unidos: Burke, Dyson, Flannery, Gold, Hishen, von Horner, Huben, Gellerman, McNeil. Me dicen si les suena por ahí algún apellido. Minsky, Oliver, Orgel, Platt, Stent, Towns. Participantes de otras naciones: Crick, Lee, F.H.C. Crick, Francis Crick, británico, pues, de otra nación. Físico: Francis Crick era físico. Ustedes han leído sus trabajos. Uno de los autores de la el modelo de la doble hélice del ADN. Estuvo trabajando sobre esto sus últimos años. Sus últimos como 20, 25 años se dedicó a trabajar sobre este tema. ¿Cabe la pregunta, hay vida fuera de la Tierra? ¿Eh? ¡Evidencias! Evidencias. Aquí se hablaba de modelos, básicamente. Es un libro bastante choncho, como se dan cuenta. Son las memorias de una aguanten porque es de los bueno ¿qué? Discutiendo qué temas. El modelo de Frank Drake, donde plantea esto,
la existencia de vida extraterrestre plantea una hipótesis cuantificable. Lo menciona como: hay vida afuera de la Tierra, vida inteligente fuera de la Tierra. ¿Cuál, y si la hay, cuál será la probabilidad? ¿Cuál sería el número de civilizaciones inteligentes que podría haber, por ejemplo, en la Vía Láctea? Y lo asume como el número N, el número de civilizaciones inteligentes que podría haber en la Vía Láctea. Dice que es cuantificable, se puede plantear como una ecuación, pero no son las evidencias. Deberíamos buscar las evidencias para los variables de las cuales depende N. ¿Cuáles son las variables? Las variables son R mayúscula, asterisco, donde R mayúscula es el número, la tasa de formación de estrellas en la galaxia. Debe haber estrellas para que alrededor haya planetas. Ah, entonces no solamente depende del número de estrellas, sino de la tasa de formación de estrellas. Se tienen que formar las estrellas. ¿Para qué estrellas se tienen que formar? Por eso se refiere a la tasa, rate, no al número de estrellas, sino a la tasa de formación de estrellas. Si la tasa es muy lenta, habrá pocas estrellas. Si la tasa es muy rápida, el problema es que las estrellas se van a morir rápidamente. Se consume su combustible nuclear. Entonces, sería R multiplicado por F subíndice P, que sería la fracción de estrellas que tienen planetas. Porque a lo mejor no todas las estrellas de una galaxia tienen planetas alrededor. Luego, déjenme ver. Ok. Eso es R y F. Luego sigue N subíndice E. N subíndice E es, hagan favor, googleen la ecuación de, esta ecuación se la debemos a Frank Drake. Comparte la ecuación. Ok. Es el promedio de planetas dentro, el promedio de planetas dentro de los cuales puede surgir. Así, tienen es el número de planetas dentro de esos sistemas planetarios que son ecológicamente apropiados para la vida. De ahí el subíndice E. F es la fracción de planetas que hay en por estrellas. Por ejemplo, la cuarta parte de las estrellas de la galaxia tienen planetas. O a lo mejor la mitad de las estrellas. O a lo mejor el 90% de las estrellas. O a lo mejor solamente el 10% de las estrellas de la galaxia tienen planetas. Por la fracción. Por eso es F. Ahora, de esos planetas, ¿cuáles son ecológicamente factibles para que pudiera surgir vida? Mencionan, tal vez Venus y tal vez Marte. ¿Son ecológicamente viables? Venus y Marte. Luego sigue F subíndice L. F subíndice L es una L, ¿sí? Que es de estos planetas ecológicamente viables la fracción en los cuales sí surge vida. Una cosa es que tenga las condiciones ambientales para que se forme vida, y otra que la vida se forme, que se formen células. A lo mejor hay condiciones, pero no se forman las células. Luego, ya que hay vida, vamos hacia
esa vida, la fracción de esas formas de vida que llegan a ser inteligentes. Por ejemplo, hace 300.000 años ya había al menos 3 especies de homínidos inteligentes. Neandertal, denisovianos y cromañones. ¿Sí? Había 3 especies, por lo menos. Podría haber más, ¿sí? Ahora, pero se considera también de esas formas de vida inteligente las que son capaces de llegar a desarrollar este tipo de cosas. Teléfonos celulares, no. Tecnología para la comunicación extraterrestre. Es decir, hay dos formas de comunicarse. Una, yendo a decirle las cosas a la gente, viajando. Hace 1957 logramos lanzar cosas fuera de la Tierra y en 1962 lanzamos al primer humano fuera de la Tierra. No llegó muy lejos, llegó a 120 kilómetros nada más y luego regresó, después una vuelta. Yuri Gagarin. Hace 51 años enviamos humanos a otro cuerpo astronómico en el sistema solar. Muy lejos, 430.000 kilómetros, la Luna. Ya al menos llegaron a la Luna. Desde entonces hemos estado, vamos o no vamos a Marte. Lo hemos hecho. ¿Hay otra forma de comunicar, de tratar de comunicar, estamos aquí? ¿Cuál es? Las telecomunicaciones. Porque llevar el alambre hasta Marte es tampoco difícil. Toman su lata de leche condensada, le hacen el rollito, le ponen el cordón y se llevan el cordón hasta Marte. Y allá ponen la otra lata. No, pues, necesitamos, tiene que ser. Es decir, esta inteligencia debe desarrollar, debe llegar a desarrollar lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la teoría de Maxwell, del electromagnetismo, para poder a partir de eso desarrollar las comunicaciones inalámbricas con el espectro radioeléctrico, como hizo Marconi. ¿Sí? Entonces, es a ese tipo de comunicación a la que se refiere. Pero, al mismo tiempo que estábamos desarrollando esta tecnología de telecomunicaciones con esta inteligencia, estábamos usando nuestra inteligencia para tratar de matarnos más eficientemente. Misma época en la que se lanzó a el Sputnik y luego a Gagarin, tanto el Sputnik como a Gagarin se les puso arriba de misiles balísticos. Los cohetes eran misiles balísticos para arrojar bombas atómicas. Y el mismo año que estaban, es más, el mismo año que enviaron a, no, al año siguiente, en 1961 sacan a Gagarin y en 1962 tenemos la crisis de los misiles en Cuba. ¿Han oído hablar de ella? ¿Algunos sí? Lean sobre ella e incluso vean la película de 12 días. Es una dramatización de cosas que estuvieron sucediendo acá. Estuvimos a un tris de que todo esto valiera queso. Es esa. L mayúscula es el tiempo que dura viva, life, la vida inteligente con capacidad de comunicación. O sea, en 1957 adquirimos, bueno, en la década de los 50 se desarrolla la tecnología de radiotelescopios, los cuales también sirven para enviar mensajes de radio. O sea, podemos recibir las emisiones de radio de estrellas, de galaxias, de cuásares, etc., y detectarla como en el radiotelescopio, o podemos usar esa antena en lugar de para recibir las emisiones de radio, emitir ondas de radio codificadas diciendo estamos aquí. O sea, tenemos la capacidad de usar las telecomunicaciones electromagnéticas para comunicarnos con otros, si es que están,
¿ok? Y en la misma década en la que estábamos desarrollando tecnología de comunicaciones, estábamos desarrollando la capacidad de matarnos mutuamente y acabar con esta forma de vida. Entonces, este es el tiempo de vida de esta civilización inteligente con tecnología de comunicaciones. De eso depende N. ¿Bien? Otras evidencias de que están aquí o de que estaríamos allá, pues que los hemos visto o alguien los ha visto, si no a los seres, si a sus tecnologías. Es decir, una de las formas de comunicarse es viajando. Les puse un video, véanlo rápidamente en los 4 minutos que nos quedan. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Ya se vieron? ¿No se aguantaban las ganas? Además quedamos que tenían que revisar el material previo. ¿Le llevan esas dos páginas del artículo un poco más extenso? Está en español, además. También por eso lo puse. ¿Sí lo leyeron? ¿Qué dice el artículo? Rápidamente. Referente a que si tienen contacto es que no se puede negar ni tampoco afirmar. Pero hay varias cosas, como por ejemplo de que siempre es oculto, ¿no? Siempre las comunicaciones ocultan. Y aparte siempre está limitado a lo que sabe el que lo escucha. O sea, como el mismo conocimiento que tiene el que lo escucha según es lo que le cuenta él. Uh-huh. Es alienígena. Ok. ¿La respuesta más honesta cuál es? No es nariz, ¿eh? Para que no sea nariz. Sí, se acentúan algunas mayúsculas llevan la tilde. No se usaba cuando se tenían las máquinas de escribir porque no se podía poner el acento de las mayúsculas, pero era por eso. Solamente cuando existían las máquinas de escribir. O sea, desde que inventaron los procesadores de palabras, se fregaron, tienen que poner el acento. Está el corrector de los procesadores, que son un asco, pero los pueden usar si ustedes quieren. Bien, para terminar, ¿vieron el video? Sí. ¿El video de qué es? Un ovni. A ver, ¿quién hizo el video? ¿Cualquier persona? ¿Jaime Maussan? No. Fueron dos pilotos, una tripulación de un avión de Volaris o Interjet, no me acuerdo. Una línea aérea mexicana que vuela hacia el noroeste del país, en Sonora. Es un vuelo que va sobre Sonora a altura de crucero, 10.000 metros de altura, 30.000 pies. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué es lo que graban? Un ovni. ¿Un ovni? Sí, es algo en el cielo, es algo, un objeto. Un objeto está en el cielo, está volando. ¿Qué es? No sé. Afirmar que son es una falacia. Una falacia. ¿De qué tipo? A priori estoy diciendo, es una falacia por ignorancia. Como no sé qué es, son extraterrestres. Es una falacia por ignorancia típica. ¿Bien? ¿Qué es? ¿No saben? Necesitamos encontrar la evidencia. ¿O necesitas encontrar la evidencia de que es un cohete? ¿Cómo saberlo? Ahí mismo en los comentarios había alguien que publicó un video de otras personas, pero que iban en un carro y veían lo mismo, pero en la tierra. Estábamos también en el mismo ovni, con extraterrestres. Lo que necesitamos es la evidencia que nos diga qué es, qué sí es. La última respuesta puede ser, nadie supo qué fue. Pero no se puede concluir que fueron extraterrestres. Es decir, para poder afirmar que hay, que en algún lado están, necesitamos las evidencias. Y vamos a cortar aquí ahorita.